Diga una palabra más, hermana. Dígame. Diga. Pues nada más quiero agradecer a Dios y a los siervos que están aquí. Gracias a Él, ¿verdad? Que lo hace todo. Y pues me siento bien, me siento descansada, me siento libre, un poco asustada, pero yo creo que, no sé, siento alegría, siento gozo, siento paz en mi corazón y me siento libre de haberlo expresado, porque yo pienso que necesitaba decirlo, expresarlo, y me sentía como que algo me estaba, que no me dejaba decirlo, me lo guardaba yo sola, y pues se llevó el momento, y ya, se fue. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, ¿qué día hoy, Berta? ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es qué? Domingo 28. Agosto 28 del 2011. Aquí estamos acabando una liberación aquí de la hermana aquí, Magda. Oh, un poco de demonios ahí, no me acuerdo ni la cantidad de demonios, tanto demonios. No. Pero gloria a Cristo, gloria a Jesús. Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Este video es hecho, ¿tú no has permiso colocar este video en YouTube para expandir el reino de Dios? Gloria a Dios. Así, tú puedes decir las enfermedades que te curó. ¿Tú te acuerdas la cantidad de enfermedades que puso? Pues, a ver, dilo para que quede en el video. ¿Tú te acuerdas? En los huesos, los ovarios, calambre en los brazos, en las uñas, uh-huh. Sordera. Para mirar también los ojos, la nuca, una venda. En los oídos, para que ni la palabra. No me hacía entender, se me olvidaban luego las cosas. Uh-huh. Todo eso, el demonio, y todo el demonio lo arregló todo el demonio, todo lo hicieron todo. No. Depresión, miedo, un poco de cosas. Todo para la gloria y honra de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Este es para el testimonio, para que vean el poder de Dios y que también vean que los demonios están activos, que el cuentico hay que hacer liberación casi a todo el mundo, ¿no es así? Hermana, ¿usted le recomienda a la gente hacerse liberación? ¿Usted qué recomienda a la gente? Sí, se lo recomiendo porque realmente uno guarda cosas inconscientemente. O a veces conscientemente uno las guarda. Y entre uno más las guarda, creo que se va haciendo un demonio y otro demonio y se va haciendo más grande. Y así es como se apodera los demonios, se apodera lo que es legión, patriarca, qué sé yo. Ni quiero saber. Había un demonio que se llamaba Oculto. Era que todas las cosas las guardaba. Uh-huh. La guardaba, no te dejaba decirla. Sí, me las guardaba y las tenía ahí, las guardaba en mi corazón y cuando pasa algo me las explotaba. Uh-huh. Eso es lo que hacía mi ira, mi enojo. Así es. Uh-huh. Gloria a Dios. Bueno, gracias hermana por este testimonio, hermana. A Dios la bendiga a todos ustedes.